Ayer lunes por la tarde se produjo un accidente de tránsito en Embalse, protagonizado por un vehículo Chevrolet Prisma, el cual circulaba por la costanera del lago a la altura de la Bomba Chica, en proximidades del cerro de nombre El Mirador, hacia la playa Maldonado. El rodado era conducido por un joven menor de edad, quien era acompañado por tres menores y otro joven mayor de edad. Dicho accidente se habría producido a raíz de que el conductor perdió el control del rodado, cayendo por una barranca de 10 metros de altura aproximadamente. Tres de ellos fueron trasladados en las ambulancias locales al Hospital Regional de Santa Rosa. Minutos después de su ingreso al centro médico, informaron el deceso del masculino mayor de edad, quedando dos de los menores en observación por presentar traumatismo de cráneo, mientras que los restantes fueron atendidos en el centro asistencial local OFATUM, presentando algunas excoriaciones, siendo a la brevedad dados de alta. Intervino el juez de menores, Salazar, secretaría a cargo de la doctora Mengo, quien ordenó el traslado del conductor menor de edad a la unidad de contención de menores en la comisaría de Río Tercero.